¡Hey, hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy se agrandó la mesa. Vamos a probar algo diferente. Antes de partir, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Además, así apoyas al show. Escucha, hoy voy a hablar con Oski Muñoz Oski y Tomás Girardi. Hoy vamos a aprender muchísimo de redacción. ¿Qué tal, Oski? ¿Qué tal, Tomás? Buenas, Javier. Hola. Me gustaría que antes de partir se cuenten algún datito freak partiendo por vos, Oscar. Tengo un cojín con la cara de Gary Halbert. Gary Halbert es uno de los más grandes copywriters. Y la gente siempre me molesta por eso. Y por detrás del cojín tiene una frase de él que dice: "Don't be so sure". No estés tan seguro. Ese es mi dato. Hay un anuncio que corría hace unos años atrás que la foto la sacó mi vieja. Mi vieja es como, yo creo, como la madre de muchas de nuestra generación. Pésima fotógrafa. Le salen mal las fotos y no le importa. Una foto que le sacó mi vieja a mi viejo. Y ese anuncio es uno de los que más ha vendido. Cualquiera que lo vea pensará que el anuncio no vende nada porque la foto es pésima y porque el texto es larguísimo. Ese es un anuncio que ha vendido un montón. Así que hay que tener cuidado con juzgar a un libro por su portada. ¿Qué cojones es el copywriting y por qué debería importarle a David? Es escribir o redactar para lograr vender. Encuentro que igual es como un arte, como el arte de poder escribir para vender. Y también comunicar ideas lo más limpiamente posible de una cabeza a otra. Tomás. La forma más simple de entender el copy es cuando piensas en que es un texto cuyo objetivo es vender. Y es persuadir. Ahora, el que se quiere complicar la vida es pensar en transformación. Y si esa transformación es valiosa, fantástico, todos salen ganando. Pero si el cliente no está esperando esa transformación, no hay problema. No va a leer tu texto, lo va a leer hasta el final y va a pensar: "No, esto no es para mí". Y en ese sentido, uno no está manipulando ni tratando de convencer a la gente de cosas que no quiere. Solamente yo te propongo una transformación. ¿Cuál es una buena manera de enfrentarte a la hora de escribir un anuncio? Idealmente de buen humor, güey. Hay que haber comido algo rico. A mí me gusta escribir preparándome un copete. No sé si el resto de la gente escribe así, pero hay muchas veces en que tengo ganas de escribir. Eso lo explica todo. Perdón. ¡Eso lo explica todo! ¡Ok! ¡Ese era el mega hack! Se dice, al mediodía una copa, alcohólico. Al mediodía una copa y un lápiz, eres un copywriter. La raja. Es que no me calmo. Y la inspiración alcohólica es algo que parece bien común. Me gusta mucho escribir con intención. Y la verdad es que es un monstruo sentarse a escribir, porque es como un acto creativo que te puede costar mucho o simplemente lo dejáis fluir. Uno de los procesos más importantes es como tener un poco una visión y una idea de clara hacia dónde quieres llegar, cuáles van a ser los mayores argumentos, y tratar de poner todo en papel, poner todo en digital, sacarte la idea, hacer un proceso de sacar ideas, ponerlo todo en papel. Después de eso, se habla mucho que el copy uno lo ensambla, y seguramente ustedes lo han escuchado eso, y sabemos que nosotros nos enfocamos en la estructura básica del copy. Todos tenemos que partir con un gancho, un patrón disruptivo, que es como es como llamamos la atención, hablando de lo que estabas diciendo de Aida. Todos sabemos que esa es la estructura básica y él quería construir sobre eso, sobre lo que decía Tomás. El elemento más importante del copy viene siendo el gancho, el primer segundo, la primera línea, el titular. Hay gente que escribe libros y hay gente como nosotros que estamos aquí y al final del día tenemos que pescar. Tenemos que tener una buena carnada, un buen anzuelo y no queremos llegar con las manos vacías, que es muy distinto a pensar para escribir un libro. Todo lo que pasa entre medio del copy ya es como magia de cada uno, fórmula, lo que uno quiere agregar y al final el llamado a la acción. Pero mis tips: estar de muy buen humor, tratar de tener algo rico para comer, algo rico para tomar y, no sé, pensando en la persona a la cual vas a llegar. Long copy versus short copy. Pocas palabras, una imagen con un tagline inteligente versus 1000 palabras en la descripción de tu anuncio. La mejor analogía que he visto para lo que ocurre al final entre el long copy y el short copy en la historia de Apple. Apple hoy en día tú lo ves y ves short copy, ves algo cortito. Y Apple, para poder llegar a escribir corto, primero tenía que hacer unos mamotretos enormes. Apple primero tenía que presentar su producto y que la gente lo entendiera. Primero tienes que hacer que el cliente conozca tu marca
conozca lo que representas, los valores, entienda la diferencia del producto, entienda el mecanismo, cómo tu producto va a producir la transformación en el otro. Fíjense, todo esto que voy mencionando, ¿en cuántas palabras necesitas para comunicarlo? No hay cómo hacerlo en un texto de dos párrafos. Tomás, fórmulas en las que usabas o sigas usando que te permiten ordenar. Pues, ¿por dónde parto? ¿Qué digo primero? ¿Qué digo al medio? ¿Qué digo al final? ¿Cuáles le recomendarías a David? Que a mí me gusta mucho es el EPIC. Mezcla AIDA con Camino del Héroe. El EPIC Engage, Present, Illustrate y CTA, creo que es el último call to action. En Engage, lo que te están diciendo al final es llama la atención. El Present tiene que ver también con presentar, el ilustrar un poquito el problema o en general el interés. Lo que pasa es que el interés, es muy fácil interesar a alguien cuando hablas de sus problemas. Después, generar deseo, ilustrar la solución. Ya en Epic vamos en Engage, Present, presentar el problema, Illustrate, ilustrar la solución. Y bueno, finalmente, llamado a la acción y convertir, que siempre, casi todo copy termina con eso. ¿Cómo redacto una buena página de producto? Tenemos que entender el contexto de qué es lo que estás vendiendo, si es que es más un producto e-commerce o si es que es más, no sé, un ticket alto. Es un e-commerce, tío. Voy a vender poleras de Ted Lasso. La página de producto viene siendo uno de los componentes más críticos en un e-commerce, donde podemos apalancar mucho el copy. En vez de simplemente poner producto, poner el botón de agregar al carro y tener el precio y con suerte unas reviews, a mí me encanta expandir las páginas de producto para incluir todos los puntos que sean relevantes para esa persona. Desde esto es como un básico ABC del copywriting. Vendemos características, no vendemos beneficios. Vendemos que, por ejemplo, este libro es muy ancho y profundo y tiene muchas hojas y buenos modelos. Pero al final no vendemos la capacidad de que este libro te pueda dar un modelo mental para que vendas 1, 10, 100 millones de dólares. Súper importante reforzar que toda característica trae en sí un beneficio. Tenemos que tener una buena respuesta a todas las preguntas que esa persona se está haciendo. Entonces, el copy, más allá de escribir bacán y todo el cuento, yo creo que en un 80% el impacto de un copy va en conocer bien a la persona. Las cosas que a ellos le preocupan. ¿Qué es lo que la persona quiere? ¿Y cómo lo quiere? ¿Y a qué nivel lo entiende? Eso es importante entenderlo. Y las páginas de producto, expandirlas. Poner las garantías, poner las preguntas frecuentes, poner comentarios de otros clientes, poner situaciones de uso, productos recomendados, hacer upsell, cross-sell. Toda esa cuestión ayuda a apalancar infinitamente las páginas de producto. Podrían ir a negociar con personas expertas en pareja, en terapia de pareja, y decirles, oye, ¿estaréis dispuestos a dar 20 minutos de terapia remota gratis a cada persona que me compre mi producto? A cambio de que probablemente una porción de ellos van a querer después tomar tu servicio. Pues imagínate, atiendes a 5 parejas al día. ¿Cómo no, de las 5, como al menos 2 no van a querer preguntarte, oye, bueno, me encantó la sesión de 20 minutos. ¿Cómo podría yo tener más sesiones contigo? Ah, bueno, yo tengo un pack de 7 sesiones por X cantidad de plata. ¿Te interesa? Sí, me interesa. ¿Cuánto le cuesta el costo de fulfillment al negocio de mi hermana? 0. ¿Ya? Lo ofrece un tercero. Pero estás ayudando a que logre el resultado final. Y así se nos han ocurrido como 7, 8 cosas distintas que le podemos sumar y que ahora tenemos que empezar a fabricar. Así que ahí viene el truco avanzado. Si tienes un producto que todo producto genera un resultado final, piensa en todas las cosas adicionales que puedes ofrecerle al cliente para que sea más probable que logre ese resultado final. Tremendo consejo. Una buena oferta con un mal copy le gana un tremendo copy creativo y una mala oferta. O sea, la oferta es fundamental. ¿Cuál es tu proceso para redactar esos hermosos y entretenidos emails? Así como uno estructura un copy, uno también estructura los mails. Los mails tienen componentes importantes. Si hablamos de estos mails como más visuales, mi primer consejo sería nunca uses las plantillas de tu proveedor de correos. Porque las plantillas de tu proveedor de correos, deséchalas inmediatamente. Pero quiero dejar una idea muy clara que me la pasó Gary Halbert. La aprendí de Gary Halbert, el considerado el mejor copywriter de Estados Unidos de la historia. Y esto se aplica tanto a las cartas que tú recibías físicamente antes con las emails. Hay dos tipos de correo. Los que pones en la pila A y los que pones en la pila B. Los que pones en la pila A los vas a leer, porque son correos personales de gente que conoces y son importantes.
y no parecen promocionales de una empresa. Y está la pila B, que es todo el resto que vaya a descartar inmediatamente, lo vaya a tirar al reciclaje o a la basura. Que son todas las ventas que se hacían antes por estas cartas. Entonces, cuando uno recibe un correo digital, más allá del contenido que hay adentro, el primer paso es que llegue a la bandeja de entrada y de ahí que destaque en la bandeja de entrada y que la persona lo quiera abrir. Cada línea te fuerza a leer la siguiente. Cada línea la dejas incompleta y la dejas lo suficientemente interesante para que la persona descubra la siguiente línea. Y ahí puedes tirarte y usar todas las técnicas de copy que hay. Yo admiro mucho lo que hace Tomás. Yo no sé, Tomás, quién está escribiendo los mails de Coffee Buddy, pero Coffee hace mucho mail de copy y son perfectos. Si alguien quiere aprender de copywriting para e-commerce en email marketing, suscríbanse en coffeebuddy.com y vean los mails que mandan de ser la empresa de la señora de Tomás. ¿Qué cagazos os han mandado ustedes y ven en otros a la hora de mandar mails, crear copies para la página de producto, una landing page, funnels, etcétera? Es súper iterativo el proceso, entonces veces que nos hemos equivocado y hemos elegido el producto incorrecto, por ejemplo, esa opción es terrible porque partís por un producto de un e-commerce que vende un par de productos distintos. Tú decías que este la va a llevar, que el mercado, que la bla bla bla, que es distinto, no sé, buena diferenciación, y partís por ese producto y no pasa nada, nada, y no hagas lo que hagas como la oferta es la que está mala, no hay cómo resolver eso. Y uno parte con el copy y entre medio empecé a acumular un montón de clientes, empieza a mirar feo porque, oye, tus copies son una porquería porque no venden, tus imágenes también son una porquería porque no venden, y al final es porque el producto está mal, te puedes demorar harto en resolver. La mayoría de las personas se sienten muy intimidadas porque cuando uno empieza a correr anuncios, empiezas a mandar correo, van a haber trolls que te van a atacar fuerte, te van a decir garabatos, te van a sacar a la mamá, te van a criticar tu voz, cómo te ves, todo lo que haces. Así que, primero que nada, no ofenderse y no tenerle miedo a todos los perros que ladran pero nunca muerden. Yo me he enfrentado a los trolls, los he llamado por teléfono, como por este Messenger call o Instagram call que se puede, y se dan vuelta la chaqueta, se piden perdón. O sea, es increíble como la gente es muy cobarde en persona y se envalentona. Así que, primer consejo, no dejarse intimidar. Y no estar preocupado por ofender a un par de, esto lo dice Sabri, no estar preocupado por ofender a un par de perdedores si puedes complacer a cientos de personas bacanes. Oscar, por favor, dame tres tips rápidos. Quiero ser copywriter por las razones correctas, quiero aprender a escribir bien. ¿Por dónde parto y Vale. dónde termino? Parte leyendo las cartas de Gary Halbert, que se llama The Boron Letters. Es como yo partí en el mundo del copywriting, fue así, partiendo leyendo las cartas de Gary Halbert y después siguiendo a tío Javier Tomás y tío Oscar. Las cartas de Gary Halbert son los consejos que le dio el mejor copywriter de la historia de Estados Unidos a su hijo, y las escribió desde la cárcel por un gran fuck up. Así que parte por ahí, vas a entender de qué se trata y vas a vivir en primera persona lo que es un gran copy. Número dos sería un ejercicio muy práctico, es escribir los copies que más admires. Si viste un anuncio que te encantó, un mail que te encantó, si viste una landing que te encantó de, no sé, Russell Brunson, Sabri Subi, de los que sea que vayas a ver hoy día, agarra ese mismo texto, copia, pégalo, o agarra ese video y usa un traductor de voz a texto y vas a sacar todo el texto de un video. Y tú mismo empiezas a escribir igual, escribe el mismo texto. Y si quieres, lo modificas para que se aplique a tu producto, a tu situación. Y vas a sentir el poder que tienen las palabras. Ese es el consejo número 2. Reescribe los anuncios que más te hayan gustado. Y el consejo número 3, por sobre todo, querido sobrino, estudia el mercado mejor que nadie. Mantente muy cerca del comportamiento humano de las personas. Entiende las masas. Y aprende a apalancar ese deseo ya existente en las personas hacia tus productos a través del copy y a través de las comunicaciones. Estamos llegando al final ahora sí del episodio. Oski, Tomás y David, ¿quieres saber más de ustedes? ¿Cuáles son de ustedes y sus negocios? ¿Cuáles son los mejores canales o el mejor canal para conectarse? Yo creo que LinkedIn. Ya, en LinkedIn me buscan por Tomás Girardi. Creo que no hay muchos Tomás Girardi, entonces seguramente voy a aparecer. Y seguirme en LinkedIn es probablemente lo más
lo más producente. Si alguien quiere ver lo que hacemos con Tubo Market, que nos dedicamos a hacer crecer negocios y tratar de hacer que las ventas de negocio e-commerce dupliquen, tripliquen, etc. Ahí pueden ir a turbomarket.cl y ver la solución que tenemos. Por acá, si quieren conectar personalmente, creo que mi Instagram, donde no subo nada interesante, pero ahí es como donde leo mensajes personales, Oski 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 con K, OSKI tres veces. Yo creo que el newsletter de Haciéndola va a ser mi lugar favorito, y el YouTube de Haciéndola, haciéndola.com. El newsletter, ahí siempre estoy mandando softwares, mando historias, mando las promociones de nuestros cursos de email marketing, de copy, de esas cosas. Y Greenglass, atento, vamos a relanzar un nuevo sitio que va a estar calidad internacional. Greenglass lo pueden seguir en greenglass.cl y Greenglass Chile en Instagram y en TikTok y esos lados. Bueno, ahora sí, gracias por haberme venido hasta acá, gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo, y del otro está Delphi Suane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com, o en mis redes sociales con el mismo nombre, e igual que Tomás, en LinkedIn estoy súper activo, así que dale por ahí también. No te olvides de suscribirte al programa si estás en Spotify o donde sea que nos estés escuchando, y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Además, ayudas al podcast un montón, que rankeó número uno ayer en la categoría de Marketing Chile en Apple, así que vamos todavía. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y Oscar, Tomás, ¿sabe? ¿Recuerdan lo que le dijeron a David minutos antes de meterle un piedrazo a Goliat? No, no es esa historia. ¡Ponele onda! ¡Ja,